ya oficial para nosotros. Hace una visita al Obrado de los Almendros aquí en Marbella, que lleva ya muchos años y muchas tradiciones que hemos pasado con él. Bueno, sobre todo ahora en esta época, en los Reyes, que ya se preparan los roscones de Reyes de una cantidad de forma diferente, porque hay algunos que lo prefieren con chocolate, otros con nata, otros sin nada. Y luego también, muy interesante, el regalito que viene dentro. A ver quién paga este año el rosco. Vamos a hablar con Regín, que nos hable ya este nuevo año, ya que hemos empezado el 2017. Regín, feliz año 2017. Igualmente, feliz año. Bueno, ¿cómo se presenta el año aquí para el Obrado de los Almendros? Muy bien, muy bien. Vamos, como todo el año, haciendo el rosco fresquito. Todo con nuestro año. Este año yo creo que habrá sabor diferente, habrá kinder, Ferro Roche, saber un poquito nueva para que la gente disfruta. Claro, sobre todo, claro, se comparte con la familia, porque lo interesante del roscón de Reyes es compartir con la familia, que todos tengan su porción y luego también que todos ellos llevan, pues, ¿qué le ponemos? La parte de la figurita y también lleva... La feba, nosotros metemos una figurita y una feba. Uh-huh. Y luego, bueno, ¿quién paga el rosco? La tradición dice que viene desde los romanos, que según los romanos dice que metían una moneda. Sí. Pero ahora no, ahora metemos la figurita y el roscón lleva también una corona de rey, ¿no? Sí, ¿a quién claro, coronamos claro. Rey? Al que se encuentra la figurita, ¿no, Regín? Sí, le pagas el rey que lleva la... El rey, el que paga. El rey, ¿no? El que, claro. El que paga, exactamente. Sí. Bueno, Regín, este año, ¿cuáles son los más demandados? ¿Te han encargado ya el roscón para muchas empresas? Sí. Ya, normalmente se que lleva más es el de nata. Nata, trufa. Incluso sin nada también. Sí, con crema pastelera, claro. Bueno, Regín, y también otra cosa que también es interesante es que en Francia, tú eres francés, sí. Y en Francia hay otras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el dulce por excelencia en esta fecha? Dicen que no es otra tradición, no, es otro rosco. Otro rosco. El norte de Francia. Es un rosco de hojaldre como una crema de almendra. Uh-huh. Bueno, que también yo he escuchado personas que dicen, no, y nosotros para Reyes lo que cogemos es una bandeja de otro tipo de dulce que le gusta más a la familia. Sobre gusto no hay nada escrito. No. Así que aquí tienes una gran variedad de pastelería para que cada uno, pues a su gusto, compre lo que quiera para estos días. Sí, ¿no? También hay pastel a todo el gusto, tarta a todo el gusto. Uh-huh. También el rosco francés, la galette de roi. Y luego el rosco, podemos elegir el tamaño según para cuántas personas, porque hay familias que son pocos, son cuatro personas, otros son seis, otros una familia numerosa con mucha gente. Sí. Entonces te adaptas al tamaño de cada uno, te puede pedir según lo... Sí, dicen que hay tres tamaños, el pequeño, el mediano, el grande. Uh-huh. El pequeño por cuatro o cinco personas. El mediano 8, el grande por 12. Uh-huh. Oye, que está fenomenal. Bueno, Regín, antes de finalizar la entrevista, me gustaría saber qué le has pedido a los Reyes este año. Sé que me trae, sé que quiere. Lo que quiere, no tú no. Y sobre todo la salud, que es muy importante, sí, ¿verdad, la salud, Regín? La principal, la salud. Es importante. Y luego lo que venga, ¿eh? Vale. Primero le pedimos la salud y sí. Luego lo que venga ya, ¿no? Sí. Bueno, Regín, estamos encantados una vez más. Vamos a dar el teléfono de contacto porque también es muy interesante que la gente que quiera pues un rosco especial para más personas o un relleno especial que te lo encargue. Sí. Que luego vendrán y dicen, pues se me han terminado. Así que mejor reservar, igual que hacemos con los cumpleaños, con las tartas. Y todo eso mejor reservar, ¿no, Regín? Sí. Vamos a recordar el teléfono. 952-86-3166. Vale, pues lo vamos a poner también aquí, llamar para vuestro roscón para el día 6, que vamos ya a ver las cabalgatas, a disfrutar de estos reyes y que nos hagan este 2017 muchas cosas buenas, mucha felicidad y sobre todo, como decimos con Regín, la salud, que es lo más importante. Sí. Bueno, pues de verdad, felices reyes, Regín, a ti y a toda tu familia, que tienes unos hijos divinos, que estudian, que trabajan, qué mejor reyes, ¿verdad? Que tienen sí, unos claro, hijos claro. Sanos y estudiosos, ¿verdad? Que sí. Es el futuro para todo. Muchas gracias, Regín, por atender.
venderlo de aquí, del Obrador de los Almendros desde Marbella. Feliz Reyes a todos y a disfrutar de este rosco de aquí, del Obrador, que lo vamos a comer ya en unos momentos. Gracias, Regín. De nada, gracias a todo el mundo, gracias al cliente, un feliz año, un feliz Reyes y que disfrute de todo.